A continuación vamos a explicarles lo del mundial. ¿En qué consiste lo que es el mundial? El mundial se va a celebrar en noviembre, chicos. Hasta noviembre se va a celebrar lo que es el mundial. Va a estar constituido o va a estar hecho por tres partes. Parte número uno, circuitos. Parte número dos, liga. Y parte número tres, el mundial. Solamente las inscripciones van a ser hoy. 19 de junio van a ser inscripciones, chicos, a partir de las 6 de la tarde, hora México. Así que en una hora van a ser las inscripciones para que ya estén al tanto de todos ustedes de lo que va a ser esta liga. Van a ser tres los que pasen el circuito. Obviamente, solamente van a ser 18 teams, van a pasarse a la liga. De ahí, el que pasa a la liga se va a ir al mundial. Tres equipos van a representar lo que es Latinoamérica, tanto norte, sur. Eso es muy importante también. No va a haber prioridad para nadie, ni para youtubers, ni para nadie va a tener prioridad, ni los equipos de eSport, ni nada de eso. Últimamente se dieron como que esas ideas de que solamente iban a tener prioridad los que fueran de las empresas de eSports como Ice One, como todas las demás empresas, Anáhuac y todas las demás, chicos. Así que no tienen prioridad esas empresas. Tú puedes tener tu propio equipo y puedes inscribirte con tu propio equipo. Pues tienes que ser independiente. Solamente algo muy importante para poderse irse al mundial y para que ahora sí reciban los premios y en caso de que ganen, tiene que ser una empresa para que puedan recibir el dinero. Así que al momento, si tú eres un equipo independiente que te inscribiste, pasaste lo que son los circuitos, pasaste la liga y te vas al mundial, ahí ya tenías que hacerte una empresa o unirte a una empresa ahora sí de deportes electrónicos para poder recibir los premios. Vamos a poder meter 8 usuarios en nuestra escuadra. Van a ser 4 jugadores y 4 suplentes, pero nada más van a poder viajar 5 personas, 4 jugadores y un suplente. Si tú gustas llevar a otros 2 suplentes más o uno más, tienen que llevarse, chicos. Ya depende de la empresa o del equipo que pague los costos de viaje para esos suplentes que quieran llevar. Pero solamente la empresa como Garena y la LVP se comprometen a pagar el viaje de 4 jugadores y un suplente nada más. En total, 5 solamente. Van a ser a principios de agosto. El pasaporte es más importante a principios de agosto. Ahorita es no muy importante lo que es este del pasaporte, ya que es el primero los circuitos. De ahí viene la liga y de ahí viene el mundial. El del 28 y 29 de junio va a empezar en Colombia, en lo que es los primeros torneos de circuito. Del 2 al 3 va a ser los primeros de Sudamérica. Y del 29 al 30 va a ser de México con Canadá y Estados Unidos. Es muy importante. El 28 es el primer día donde van a empezar los torneos, chicos, para que estén muy al pendiente. Algo muy importante que quería mostrarles a todos ustedes. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen, a ver si puedo, chicos. En el cual es súper, súper importante porque va a estar constituido por diferentes regiones para poder participar en los circuitos, chicos. Estos circuitos van a ser los siguientes. Aguántame tantito, déjenme buscar por acá la imagen que la tengo. Ok, por acá la tengo, aquí la tengo. Ok, perfecto. Va a ser México, se conforma con Estados Unidos, Canadá o México. Solamente se van a poder llevar 3 titulares y un suplente nada más. Después se van a llevar otros países de Norteamérica también, que está llevando lo que es ya Centroamérica. Se está dividiendo México con otros temas, chicos. También va a ser Colombia, aparte va a ser solamente uno de puro Colombia. Después van a ser países de Argentina, va a ser de LAS o Argentina, que ya son otros países también de Sudamérica. Y también va a ser uno de Chile, chicos. Van a ser escuadras de Chile que se van a poder enfrentar. ¿A qué me refiero con esto? Solamente si tú eres de México y quieres participar, solamente vas a poder hacer escuadra con México, Canadá y Estados Unidos nada más. No puedes hacer la escuadra con otros países, ya que es Norteamérica, solamente está tomando esa parte. Ya si es de Centroamérica, obviamente puedes constituir tu escuadra con los de Centroamérica y Sudamérica también. Si eres de otro país, por ejemplo de Argentina, y eres de otro país de Sudamérica, ya puedes ingresar también a esa escuadra, pero en México es muy, muy diferente. Así que bueno, vamos a ver por acá. Van a ser diferentes. Va a ser MX, NA, CO, LAN, AR, CL y LAS. MX, que es México, Estados Unidos, Canadá. Y NA, que son países de Norteamérica. Pues, en sí serían como Centroamérica. Colombia va a ser escuadras de Colombia y también de Argentina, chicos. Y de Chile también va a ser una completamente solos. Así que
Bueno, es como se van a llevando lo que es este mundial. Les va a ser un mundial muy bueno, un mundial el cual van a poder participar personas de 16 años cumplidos, ya cumplidos, van a poder participar en este gran torneo porque es la edad exacta para poder viajar a otros países, para poder viajar solo, son 16 años, así que van a tener la oportunidad de participar más. Las inscripciones se van a poder inscribir muchísimos, muchísimas escuadras, muchísimas, pero solamente van a poder pasar a la liga 18 escuadras. Obviamente tienen que echarle muchas ganas, andar muy al pendiente, andar en Arena GG donde se va a llevar todo a cabo todo esto con la LVP. Así que tienen que echarle muchas ganas, chicos, a los que quieran participar en el mundial. ¿Por qué? Porque es muy importante. Van a ser muchos, muchísimos premios, chicos. Demasiados premios en dólares para el mundial, para quien guste. Así que, chicos, bueno, ese era todo lo que quería decirles sobre el mundial. Algo muy importante, información completamente confidencial y real, chicos, para que sepan todos ustedes, ¿vale?